El aplauso, all right, yeah. Grande el aplauso para Selena y los Dinos. All right, Selena. All right, thank you very much. Seguro que sí. Bienvenidos, muchachos, and welcome once again. Selena y los Dinos, amigos, ahora, no, hombre, qué bárbaro. Han hecho estos muchachos en el último año, los han conocido en todas partes, está haciendo comerciales para, I think it's a soft drink, ¿no? Yes, I don't know if we're able to mention it or not, pero estamos con una soft drink ahorita. You know what? Yes, Coca-Cola. Oh, that one. I didn't know if you were going to say. No, that's all right. No oyeron los otros. Okay. No, no le hace. Pero let me congratulate you first. Estaba platicando con tu papá Abraham. Que van el lunes. You're going to Los Angeles, right? Ajá. Ahorita estamos en el proceso de grabar un LP en inglés por el mercado inglés. Y me siento muy emocionada de trabajar con un productor que se llama Casey Porter. Y él ha trabajado con muchos artistas grandes como Luis Miguel, Amanda Miguel, muchos artistas grandes, y me siento muy feliz de trabajar con ellos. Ahorita estábamos en el voz de ustedes y estaba viendo cuando hicieron el comercial. You recorded your commercial in Mexico City? Sí, we recorded it in Mexico City con Pedro Torres. He's the husband of Lucía Méndez. Lucía Méndez, ahí te lo agarro para atrás. No, yo te amo. Buscamos otra Lucía, ¿ok? Why can't I tell you that? Oh, you can't. You're not married. Yo te amo. Ándale, eso. Pero te felicitamos a ti y todos los muchachos. Vamos a presentarlos a todos los muchachos porque queremos que toda esa gente. 1991 is going to be the year of Selena y los Dinos, and 92 and 93 because this is, they're very talented. Tienen mucho talento estos muchachos. Es de la onda de nosotros, la onda tejana, la onda chicana, la música en inglés también, ¿verdad? Right. That's good. Okay. Vamos, mira, you see him aquí en la pantalla y nos dices, vamos a principiar con el muchacho de los teclados acá, el que trae anteojos así como yo. All right. This is Ricky Bell on keyboards. ¿De dónde es Ricky? Ricky is from Corpus Christi, right around the corner from us. He lives right next to us. So. All right. Seguro que sí. Entonces pueden ir a ver televisión allá. Ahora nuestro cantante. This is Pete Astudillo and he's from Laredo, Texas. ¡Órale, Laredo! Un saludo a toda la raza de Laredo. Okay, let me get on this side and this is the bass player, ¿verdad? No, this is guitar player. Guitar, I'm sorry. Where are we at? Guitar player. This is Michael Orozco and he's from Rockport, Texas. Rockport, Michael Orozco, the drummer boy? I mean, drummer girl. I'm sorry. Por favor, ponte de pie. Can you stand up? She's got beautiful eyes. This beautiful. Es tu hermanita, ¿verdad? Yes, this is my sister, and of course, she's from Corpus. ¿Se llama? Quintanilla. No, her name is Sister. Okay. It's a joke. What's her name? Suzette Quintanilla. It's all right, Suzette. Un aplauso para Suzette. And then. Y ya dicen que por qué, pues yo, you know, I keep far from you, porque pues fíjate, está tu papá aquí, está grandísimo. Tienes una hermana acá y otro hermano aquí, ¿verdad? Right here next to me is? This is my brother Abraham Quintanilla on bass guitar. Abraham Quintanilla Jr. and we have the other keyboard player. Yes, this is Joe Ojeda on keyboards. ¿De dónde es Joe? Joe is also from Laredo. From Laredo, okay. Así están mis amigos, Selena y los Dinos para todos ustedes. Y graban para los discos. Now we gotta make sure this is the right label, porque ahorita I sprinkled it, la regué. Okay, vamos a ver. Capital Emmy Latino. Ándale, eso es. En José Béjar, está en Los Ángeles yéndonos por allá. Y Manolo González. Y hay otro muchacho que se fue de San Antonio para Los Ángeles, ¿verdad? Se fue con, no me acuerdo cómo se llama, pero como quiera ya está en Los Ángeles. Los felicitamos a todos ustedes, a todos los muchachos que trabajan con Capital EMI. Y naturalmente nosotros, muy orgullosos, Selena, for being here with us. Thank you, it's a real pleasure for us to be here once again. We'd like to thank you for supporting Selena Los Dinos for all these years. I remember coming on your show when I was like 9 years old. You were real little, and you used to sing... Salí de Corpus porque no puedo la renta. Right? And we still do that song too. You do? Yeah. La Tracalera. We redid it on our new album. That's great. La Tracalera, that's the name of the song, ¿verdad, Abraham? It's one of your biggest hits desde que estaba chiquita y ahora otra vez. Eso se le va a dedicar a una tía mía, una prima hermana, la segunda esposa de un tío mío, porque es muy tracalera, es muy tracalera. Pero felicidades y ojalá que ahora que vayan a Los Ángeles, when you cross over, ¿verdad? You're going to cross over to the English market. No vamos a dejar la música tejana. Porque no. We are going to stay in this music. This is a project to expand, you know. You always need to expand, and once you reach a certain goal, you need to cross other boundaries, and that's what we're doing right now. And how come when you say we need to expand, you see one of my brothers over there porque tiene la panzona expansion de la máquina? So, I know you're going to do real good in English like you did in Thank Spanish, you. Okay? Thank you so much. Y felicidades para comprar otro voz.
para el próximo año, ¿verdad, Abraham? So, amigos, con el aplauso grande de toda la gente aquí de Brownsville, la gente bonita, para esta muchacha que desde chiquita ha llegado ahorita a uno de los lugares más altos en toda la música de nosotros, la música de aquí en Estados Unidos, la República Mexicana, Centro y Suramérica, y aquí está con ustedes con un... Ah, esta es cumbia, ¿no? Yes, this song is Baile esta cumbia. Baile esta cumbia. Se la vamos a enviar aquí a aquella señora que baile. Ahí baila, ahí donde está. Ok, para usted, la siguiente selección. Para todos los que andan afuera del estado de Texas, que vinieron a visitarnos a Genesis.